Hola a esta gentecita de YouTube, ¿cómo están? Seguramente se estarán preguntando dos cosas. Uno, ¿por qué te cambiaste de avatar para este vídeo? Pues de ahora en adelante voy a cambiar de avatar de vez en cuando para que los vídeos sean más Shidori XD. Y dos, ¿dónde carajos está el mono? Bueno, le dije que aparecería en el vídeo, pero en el final, y mientras estoy haciendo este vídeo, él se está haciendo una paja mientras ve la tele. Joder, sí, esos culitos se ven sabrosos, eso sí. Cuas, 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 cuas. Jajajajaja, bueno, como sea, hoy les traigo el versus de Jackson Xavier contra Clockwork, que tanto me demore, joder, es que estaba inactivo por los exámenes XD, pero por fin regresé para terminar lo que no pude. Sin más bizcochos de chocolate, empecemos. Bueno, ya saben cómo va esto, primero diré las historias de cada uno, luego las habilidades, después la supuesta batalla, y al final diré al ganador, y el por qué gana X personaje. Clockwork era una niña que vivía en un infierno, porque sus padres la regañaban bastante, su hermano lo fastidiaba, y a la edad de la preparatoria, su novio terminó con ella, y al darse cuenta que el tiempo era lo que la estaba fastidiando, se volvió loca y se coció las mejillas para hacerse una sonrisa, se rebeló y mató a toda su familia, incluyendo a su hermano, luego de eso, se incrustó un reloj en el ojo izquierdo e incendió la casa. Su fuerza sería de humano máximo, pudo empujar a su padre de una patada, romperle las costillas y arrancarle el corazón a su madre, mandar a volar a su hermano de un buen empujón, y lo más destacable, golpear a su padre con una almohada, y romperle el cráneo. Su resistencia también es muy destacable, pudiendo resistir que su padre la golpeara hasta que tosiera sangre, que su hermano la moliera de batazos, y pudo seguir peleando como si nada, aunque lo de los batazos la dejó algo inconsciente, pero pudo levantarse a pesar de aquello, además de cocerse las mejillas y arrancarse el ojo para después incrustar un reloj. Y en la velocidad de reacción, pudo bloquear un batazo de su hermano, y esquivar balas de los policías, claro, metafóricamente, de combate, pudo atacar a dos policías sin que pudieran reaccionar, incrustar cuchillos a su hermano sin que pueda defenderse, y en desplazamiento, no demostró nada. Jackson era un pequeño niño normal que vivía con los Sawyers, que gustaban cometer crímenes como el asesinato y el canibalismo. Y un día, Jackson se involucró en estos crímenes, al asesinar a la hija del policía Armand, y este último lleva al pequeño Jackson a un manicomio. 10 años después, luego de un incidente en el manicomio, Jackson escapa, junto a otras personas, y luego de unos hechos que harán que Jackson pierda la cordura, este termina convirtiéndose en el nuevo caníbal enmascarado. Fuerza, pudo tumbar a una persona de un golpe, romper la mandíbula de un paciente del manicomio a base de pocos golpes, y matar a un policía golpeándole la cabeza con la puerta de una patrulla. En resistencia, resistió que una bala de revólver le destrozara las mejillas, sobrevivir a un accidente automovilístico, sobrevivió a una caída cuando Armand lo colocó en una de las trampas de los Sawyers, y que su madre le cosiera la boca, y que le ponga un bozal para sanar las heridas. En velocidad, de reacción, no demostró nada, de combate, pudo atacar rápidamente a Ike, de modo que este último no se podía defender ni reaccionar, y desplazamiento, puede correr a la velocidad de un humano normal. Bueno, ya que dije la historia y habilidades, pasemos a la pelea. Era una tarde tranquila, Clockwork estaba caminando, hasta que encuentra una casa, ella decide entrar para investigar, al revisar, se da cuenta que había un sujeto, era Jackson, estaba decapitando a una chica con una motosierra, entonces se da cuenta que Clockwork había entrado, a su casa, y sujeta bien fuerte su motosierra, y empieza la pelea. Clock corre para atacar, pero Jackson intenta defenderse atacándola con su motosierra, pero Clock contraataca con unos cortes a Jackson, y este último intenta darle un golpe rápidamente, y logra darle, pero Clock le incrusta un cuchillo rápidamente en el estómago a Jackson, y este último estaba mal herido pero sigue peleando, y Clock le da 2 apuñaladas más, y a la tercera, Jackson forcejea con Clock usando su motosierra, se quedaron forcejeando por un rato pero Jackson se estaba debilitando y llegó un punto, en el que Jackson cae al piso, Clock aprovecha y le apuñala hasta que Jackson no puede más, y muere desangrado. Clock se va del lugar, mientras que Jackson, muerto.
ahora porque el resultado. Clockwork y Jackson más o menos igualados en fuerza, pero en la velocidad gana Clockwork. Si bien Jackson pudo atacar a Ip sin que pudiera defenderse, pero Clockwork pudo atacar a dos policías sin que pudieran reaccionar, y también lo supera en reacción. Y aunque ambos estén igualados en resistencia, el problema es la durabilidad de Jackson, que no es comparable a la de Clockwork, porque ella pudo seguir peleando aunque la hayan hecho toser sangre, y aún así pudo pelear como si nada. Y por estos motivos, la ganadora sería Clockwork. Y bueno amigos, esto fue todo. Espera pendejo, no dijiste que estaría en el final de tu video. Aclaro, bueno no morí lo que tengas que decir. Bueno espero que les haya gustado el video, gracias a este sorete que no sabe hacer ver sus jajajas. Cállese viejo lesbiano. Bueno, nos vemos en otra amigos, no olviden dejar su like y suscribirse, y hasta la próxima, adiós.